Hola, deseo que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de compras de papelería. Ya sabemos que estamos por finalizar ciclo escolar y en Walmart ya llegó pues material para el regreso a clases 2023-2024. Hay un montón de variedad de papelería. En esta ocasión me traje algunas cosas, de hecho van a ser dos videos, esta es la primera parte y decidí hacerlo así porque la otra parte de la papelería es como de una misma temática y entonces por eso quise dividirlo. Aquí van a encontrar muchas notas adhesivas, algunas cintas decorativas, etcétera, varias novedades que sé que a ustedes como a mí les va a encantar. Así que los invito a que se queden a ver estas bonitas novedades. Y bueno, pues vamos a empezar con esta libreta. Hay, no saben, infinidad de diseños para todos los gustos, para todos los bolsillos en cuestión de diseños de libretas, de diferentes colores, de diferentes decorados, de diferentes tipos de empaste, por así decirlo, porque hay desde engargoladas hasta que vienen cosidas, etcétera. Por aquí les voy a dejar algunas imágenes, porque de verdad que hay gran variedad de libretas. Yo no me traje en esta ocasión más que esta y otra que van a ver en el próximo video, porque tengo varias, entonces tampoco me quise engolosinar, sino únicamente de momento traer lo que necesito. Ya sabemos que en Walmart meten mucho esta marca que es Pengear, y este es un cuaderno de 80 hojas a raya. Las medidas son de 14.5 por 20.5. Me encantó la decoración. Es como si fuera tela, pero no es tela, obviamente esto es cartón, de un grosor medio porque no está súper gruesísimo, pero tampoco es ligero, o sea, no se dobla con facilidad. Y no sé si se vaya a alcanzar a ver ahí a cámara, trae una impresión en dorado que fue lo que me gustó mucho. Este tipo de diseño lo hay así, en este color que es verde, lo hay en café y lo hay en gris. De verdad que, híjole, hay muchísimos, muchísimos diseños diferentes. Yo sé que si ustedes necesitan libretas, les recomiendo ir a Walmart. Esto yo lo compré en la sucursal que está ubicada en Plaza Tepeyac, en la Ciudad de México. Así que ahí pueden ir y hay una variedad impresionante de libretas. Les quedo de ver los precios con exactitud porque no sé dónde quedó el ticket y no me acuerdo bien. Esta, si no mal recuerdo, me costó creo que 60 pesos. Y vean, la hoja es blanca hacia raya y trae en la parte de aquí arriba fechador, bueno, o sea, para ponerle lo que es la fecha. Todas las hojas obviamente son iguales. Y la pasta fue lo que me encantó. La decoración está súper, súper bonita, me gustó. Muy sencilla y como con un estilo como medio vintage. Entonces, ahí pueden encontrar este diseño si es que a ustedes también les gusta. Aquí tenemos un pad magnético que me encantó justamente para combinarlo con esta libreta. Vean, la tonalidad va muy acorde con la libreta. Esto incluso pues lo voy a retirar porque no lo voy a utilizar para pegarlo en ningún lugar metálico. Pero vean, trae toda la placa aquí atrás magnética. Todo esto es imán, incluso esto lo podemos reutilizar para algo. En mi caso, por ejemplo, a lo mejor aquí pongo troqueles pequeñitos para que estén pegados, porque esto sí lo puedo dar otro uso. Y la nota, pues me encantó el pad. Viene a raya, pero todo lo que es el contorno trae flores y me gustó mucho. Creo que sí lo van a alcanzar a ver súper bien porque trae flores de distintos tipos y en distintos colores. Me encantó, son 60 hojas. Y pues si ustedes lo requieren para su locker o para algún lugar metálico, ahí lo pueden poner. Y si no, pues como yo, para darle uso junto con alguna libreta o pegarlo en alguna documentación, etc. La verdad que está súper, súper bonito. No sé si haya más diseños. La verdad es que era tanto y yo llevaba el tiempo contado, entonces no tuve oportunidad también de ver muy a detalle las cosas. A lo mejor hay más diseños en este formato, pero este fue el único que yo encontré y me gustó, entonces me lo traje. Porque ese es otro tip que les paso. Si ustedes van y ven algo que les gusta mucho, 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 ojalá que tengan la oportunidad de llevárselo en ese momento. Porque todo vuela y ya en una segunda ida ya no lo pueden encontrar. Entonces, yo sí les recomiendo que en la medida de sus posibilidades, lo que más les guste, llévenselo en esa ida y después pues ya vayan con más calma para ir viendo otras cosas. Y miren, aquí hago un paréntesis porque esto me lo regaló mi hija, me encantó. Es un diario pequeñito,
con una decoración, con una estrella, acá viene una muñequita y aquí nos dice Good night, baby. Y me dice mi hija, mira, mamá, este te lo regalé para que hagas aquí tus anotaciones de tu diario. Se me hizo un detalle hermoso, muy lindo, y está súper bonito este diario que lo voy a combinar con algo que les voy a mostrar también el día. Yo creo que no sé si el domingo les deje la segunda parte de este video de papelería y el martes les dejo lo de papelería, porque aprichos, además de las colecciones de lo de gatita, de Dance Meow y de Good Things, están llegando también cositas de Stitch. Y ya también me traje cosas de Stitch, entonces esto va a combinar súper bien con esa colección porque es como con este color y lo quiero combinar. Incluso también lleva lo que es morado. Y vean, el diario es pequeñito, es como tamaño postal, por así decirlo, con pasta sí súper dura, muy rígida. Y la parte de adentro, vean, está de lo más tierno. Viene un conejito con flores en rosa por un lado y en azul por el otro. Vean qué bonito está. La verdad que me gustó mucho y pues el detalle que tuvo mi pequeña me fascinó. Ya saben, ya identifica los gustos de su mamá. Está súper bonito y esto pues es material que ustedes pueden conseguir en las papelerías porque son cositas que venden en mesones. Entonces, muy seguramente este tipo de diarios los pueden encontrar en las papelerías locales, en los tianguis, en los mercaditos. Ahí es donde ustedes pueden conseguir esto. Nada más que se los quise compartir porque está súper, súper bonito. Y pues trae acá su candadito con sus llaves muy coqueto. Miren, están trayendo a Walmart este tipo de notitas o sticky notes de colores. Estas creo recordar que salieron a 11 pesos. No estoy segura porque les digo que perdí el ticket, pero creo que sí están en 11 pesos. Estas me encantaron porque vean, vienen en degradado la grande de verde a rosa y naranja. Está súper bonita y el adhesivo lo trae en la parte de arriba. Y estas señaladoras sí vienen a un tono. Pareciera que vienen degradado porque lo que está en degradado es el fondo, el cartoncillo, pero no, estas ya son lisas. Esta es lisa, un verde más oscuro, un verde más claro, un rosa y un naranja. Entonces estas están súper bonitas también para poderlas traer en una libreta o incluso en una estuchera y de ahí poderlas utilizar. Y acá tenemos otras que son pues del mismo estilo, nada más con diferente color. E igual acá incluso está como el degradado diferente, como si fuera el mar. Aquí se me figura el mar y el cielo, esta parte de acá. Pero viene en tonalidad como café y rosas, incluso un poquito como de lila aquí en medio. Aquí tenemos rosas, beige y café. Están muy bonitas, la verdad me gustaron mucho y creo que sí me costaron 11 pesos cada blocito de estos. Igual de la misma forma les digo, no sé si haya de más colores, pero estos fueron los que yo vi en este momento y fueron los que me traje. Otra que me encontré por ahí que me encantó fue este también me costó creo que 10.50, si no estoy mal. Y me gustó mucho porque pareciera que es acuarela en azul, obviamente, trae el adhesivo en la parte de aquí arriba. Pareciera también que son nubes y me encanta, ya saben que tengo esa fijación también por el cielo y me fascinó. De hecho, estuve tentada a traerme más blocks de estos, pero dije ya, autocontrol, vamos a mejor a comprar otras cosas diferentes. Y en su momento, si regreso y sigue habiendo este, a lo mejor sí me traigo otro porque está súper bonito. Ojalá que puedan ver el detalle de la decoración, está muy, muy bonito, la verdad me gustó mucho. Y yo creo que son 100 hojas, no estoy segura. No nos dice cuántas, nada más nos dice una pieza, pero yo creo que sí son 100. Yo creo que sí es un bonchecito de 100 hojas. Y pues sí, por 10.50, 11 pesos, creo que valen mucho la pena. Al igual que estas. Estas son adhesivas en tira. Son 6 piezas. Yo supongo que han de traer unas 20 o 30 hojitas cada tira. Y pues estas me encantaron. Viene en rosa, naranja, amarillo, azul, verde y un azul rey. Traen el adhesivo en la parte de abajo. Y pues estas son señaladoras. Con el fondo en el color y los lunares en el mismo color, pero en una tonalidad más clara. Y están súper, súper bonitos. La verdad que estos también me gustaron mucho, estas notitas señaladoras. Y miren, pasamos a estas notas adhesivas que aquí nos dice Cute, de esa marca Pen Gear.
Pero aprovecho para invitarlos que si no están suscritos al canal y a ustedes les gusta el mundo de la papelería, es momento de darle ahí suscribirse si es que no están suscritos, para que pues cuando yo suba nuevo video, en una de esas les llegue la notificación de que tenemos nuevo video. Pero a mí me ayuda un montón el que ustedes se suscriban. Los invito a eso, a que me apoyen de esa manera, dándole suscribirse y regalándome su like. De verdad que se los agradecería un montón. Y pues obviamente en la medida de eso ustedes van a estar más en contacto con la comunidad, les van a llegar las notificaciones de que acabo de subir nuevo video. Y sobre todo ahorita que les voy a estar dejando videos continuos de cosas de papelería que creo que les van a gustar. Así que pues suscríbanse, regálenme su like y si pueden, de verdad déjenme un comentario, un puntito, una carita, lo que ustedes quieran, pero para que yo también los vaya ubicando. Y bueno, pues tenemos estas notas adhesivas cute, como nos dice aquí, son 9 blocks con 40 hojas cada uno. Y estas me encantaron. Vean, el primer block es una corona de hojas, trae el adhesivo en la parte de arriba y es muy sencillo, o sea, es blanco y viene la corona en verde, pero está súper bonito. Y acá tenemos 4 señaladoras, una de ellas con el fondo rosa y nos dice Remember, otra blanca con puntos negros, la otra dice cosas por hacer, bueno, to do, igual con el fondo en rosa y otra de puntitos negros. Y por acá tenemos una rectangular con flores, el fondo es blanco, pero está súper bonito, la verdad me gustó mucho. Estas dos rectangulares como acuareladas con cuadros en verde y esta de hojitas que me fascinó, la verdad que están muy bonitas. Estas, si no mal recuerdo, salieron entre 33 y 35 pesos, algo así. De ese mismo estilo, más o menos, en cuanto a estructura, tenemos otras notas. Aquí nos dice Sticky Notes. Sticky Notes Flores, 14 piezas. Estas yo creo que traen menos cantidad que las otras. Han de traer como 20 hojitas nada más. Y estas son con un diseño como muy de acuarela. Vean, aquí se ve el degradado, trae unas florecitas ahí. Estas son iguales a estas, nada más aquí viene azul, morado, café, verde u otro morado. Acá tenemos un verde agua y un verde como limón. Y las demás traen el contorno, pero todo es como con efecto acuarelado. Vean esas que traen como unas banderines, aquí con una línea para poderle poner la anotación aquí. Están súper bonitas, la verdad que todas me gustaron mucho y también por eso decidí traérmelas. Están muy muy bonitas. Y otro tipo de notita que me traje, que desde hace mucho tiempo las he estado viendo y no tenía ninguna de este tipo, son estos marcatextos, que aquí nos dice que son 10 piezas. No sé si traiga 10 cada una nada más. Y pues estas nos sirven para subrayar lo que son los libros. Vean, el efecto es transparente. Ya las había yo visto ahí a la venta más largas e incluso también en otros colores, porque estos son el típico y clásico fosforescente, pero las he visto que también las venden en colores pastel. Entonces pues ya tengo estas, por ahí después les voy a dejar una fotito en Instagram de cómo voy poniendo en el libro que está ahorita en turno en lectura, pero tenía muchas ganas de este tipo de material para no pintar los libros. Y otra cosa que me traje que me súper encantó y que me enamoró es este paquete de washi, o este set de washi, que son 9 piezas de esa misma marca Pengir. Y vean qué bonito está el diseño. Me encantó por el estilo así como medio vintage que tiene. A mí me gusta mucho esa corriente vintage. Y dije, la verdad sí vale la pena. No recuerdo, creo que me costó 69 pesos el set o el tubito. Y todas se me hace que están muy bonitas. Vamos a ir viéndolas. Vean, esta está súper súper bonita porque de fondo trae como mapas y luego trae frases en dorado, que ya saben que a mí el dorado, esos toques dorados en las cosas me gustan mucho.
Y bueno, pues ya vieron que en esta parte les dejé varios tipos de sticky notes, de notas adhesivas. Me imagino que no son las únicas, ha de haber más, pero yo no tuve el tiempo de poderme detener a ello. Igual y después, si llego a encontrar otras diferentes que también me gusten mucho, se las muestre en otro video. Espero el fin de semana poderme dar una vuelta. Espero que este video les haya gustado mucho y se los traigo también pues para mostrarles qué cosas están llegando. Si es que a ustedes les gusta o necesitan consumir este tipo de artículos, sepan más o menos qué es lo que está llegando a Walmart y empiecen a escoger sin tener directamente en la mano el artículo, sino que vayan diciendo, ay, esas me gustaron, y ya de alguna manera ir como más a lo seguro. Así que los invito a que me regalen su like, ya saben, suscríbanse y los espero en un próximo video. Les mando un beso y un abrazo enorme, ya saben, como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.